amigos de la República Mexicana, gracias, muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de la Red Nacional 7 de Imevisión en esta cuarta y última fase del primer festival de grupos intérpretes de música tropical. Como siempre, mi compañera y amiga Lidia Reyes, bienvenida. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Muy contenta de estar aquí. Desde luego es el último programa, como les mencionaba Felipe, de una selección que se ha hecho con todo cuidado de los mejores grupos que han participado a lo largo de cuatro fases en este primer festival de música tropical. Lo hemos hecho con muchísimo cuidado y esperemos que disfruten tanto este festival como nosotros, ¿no? Y sobre todo, pues también muy contenta del gran esfuerzo que Imevisión ha hecho, Felipe, desde luego con tu organización, para llevar a cabo este festival en el que se ha hecho un esfuerzo por rescatar esta música que es tan nuestra, ¿no? No, y además quiero decirte, Lidia, que podemos contarle a nuestro público las grandes peripecias que hemos pasado en los estados, en el Distrito Federal, el estado de Puebla, en el estado de Veracruz, en el estado de Morelos, en fin, la participación, la disponibilidad que han tenido algunos grupos para con nosotros, la negatividad de otros cuantos también por no querer participar, y al fin, creo que esta es una oportunidad que pocas veces se presenta en la vida, y Imevisión nos dio esa oportunidad a nosotros, nosotros a la vez la hicimos extensiva hacia todos los grupos que quedaron dentro de estos cuatro programas que Imevisión estará transmitiendo, pues a lo largo de todo este mes. Y vamos a llamar para hacer la entrega porque dijimos que les íbamos a dar un diploma. Y este grupo que quedó como finalista de los 10 mejores grupos de música tropical de la República Mexicana es el Grupo Tabaco. Vamos a llamarlos y vamos a darles un fuerte aplauso, por favor, al Grupo Tabaco, que aquí vienen todos ellos. Pásenle, muchachos, por favor. Pásenle por acá. Qué bueno. Yo quiero felicitarlos a nombre de Imevisión por ese profesionalismo que tiene el Grupo Tabaco. En fin, por esa muy buena organización que tienen y además por esa magnífica interpretación de su música. Y yo voy a pedirle a mi compañera Lidia que sea ella la portadora de este diploma para que se los entregue a nombre de Imevisión. Claro que sí, muchas gracias por su participación. Deseamos que sigan adelante con la difusión de la música tropical y que sigan teniendo tanto éxito como hasta ahora. A nombre de Imevisión, muchas gracias. Bueno, pues aquí está ese aplauso fuerte, por favor, para el Grupo Tabaco. Y bueno, pues vamos a ver una vez más por qué este grupo quedó dentro de los 10 mejores de la música tropical. Yo los voy a invitar a que tomen sus lugares mientras presentamos a los integrantes del Grupo Tabaco. El Grupo Tabaco es un grupo que toca música afroantillana, es uno de los géneros de la música tropical y lo integran Miguel Flores, que es la primera trompeta, Gustavo Flores es segunda trompeta y voz, Antonio Flores es primera trompeta también y trombón. Pavo Ruiz toca el sax, José Luis Villa el piano, Salvador Hernández percusiones, Francisco Sánchez batería y el director es Agustín Martínez que toca el bajo. Para todos ellos y para todos ustedes amigos de la República Mexicana que nos están viendo en estos momentos, vamos a presentarles el tema Moyocoyo, el autor es Ruiz Garza. Con ustedes, Tabaco Show. Para la ciudad, piense por un canal, bajo todos los millones que te van a regalar. Si te pagan por cargar o posar para Santa Claus, lógico es que los centavos para los tacos de frijol. Moyocoyo, moyocoyo, no te dejes engañar. Para enloquecer, huyes de la policía, no te vayan a pescar. A la cárcel vas a dar, y es que por tomar de más, va a salir al año solo para volver a batallar. Coño, coño, mucho coño, no te dejes engañar, que no hay nada más que valga y un lugar para trabajar. Ciudad.
vente, che va para enloquecer. Ponte de la policía, no te vayan a pescar, al cárcel vas a dar. Y es que por tomar de mar, va a salir al año solo para volver a batallar. Mollo, pollo, mollo, pollo, me dice ganar, que no hay nada más que valga. Les agradecemos mucho su participación en este primer festival de música tropical. Y bueno, a mí me gustaría señalar que me pareció muy curiosa, muy interesante y más que nada muy inteligente la letra de esta música que el Grupo Tabaco nos acaba de interpretar, ¿no? Es un poco decirle a la gente a qué vienen a la ciudad, si están muy bien en sus hogares, ¿no? Pues a bailar. A bailar. Yo quiero decirles que esta música es música que gusta en todos los estados, en todos los lugares, y para nosotros es muy importante darla a conocer, no porque no se conociera antes, sino porque se ha ido descuidando a lo largo con el paso de los años. Así que vamos a tributarles un fuerte aplauso, por favor, al Grupo Tabaco, y deseándoles que de aquí, pues ojalá pronto los veamos, no solamente en México, sino en toda la República y más allá de nuestras fronteras. Y quiero decir también, Lidia, que este programa se ha podido llevar a cabo gracias al Departamento del Distrito Federal a través de la Dirección General de Sociocultura, el departamento que es la Dirección de Social, Cívico, Cultural y Turístico del Departamento del Distrito Federal. Este departamento lo preside el licenciado Martín Franco Nova, es el director de eventos recreativos, a quien tenemos que darle las gracias también por todas las facilidades, a la doctora Mirta Bonet. Así es. ¿Es Bonet? Creo que sí es Bonet. Mirta Bonet, porque también es muy linda, nos prestó este teatro tan bonito, el Teatro Benito Juárez, en pleno corazón del Distrito Federal, en donde estamos llevando este programa a toda la República Mexicana, y esperamos que a lo largo de esta hora se diviertan ustedes tanto como nosotros lo vamos a hacer aquí también. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más y mejor música. Continuamos en este primer festival de música tropical. Gracias a todos por seguir con nosotros. Antes de entrar, y en algunos otros programas comentábamos la versatilidad de la música tropical. Sobre todo con el grupo que les vamos a presentar ahora, que seleccionaron una melodía que estoy segura va a ser de su agrado y que también nos presentaron cuando fuimos a Puebla. Esta es una muestra muy clara del ingenio de los mexicanos para hacer de la música tropical algo todavía más nuestro, metiéndole ritmos nuevos, como es el caso de la melodía que nos van a tocar, y sobre todo que pues, la música tropical también se presta para esto, ¿no? Pues yo quiero decirles que allá en la ciudad de Puebla, este grupo, Los Chavales, seguramente lo vieron ustedes en el programa número 2, que ya han de haber visto. Este programa estuvo muy emotivo porque la gente bailó, llevaron pancartas, los chavales repartieron paletitas, en fin. Es un grupo que se sabe promover y sabe meterse a la gente. Así que vamos a llamarlos para hacerles entrega de sus respectivos diplomas, porque ellos llevan 2 diplomas de reconocimiento que les da Imevisión por su participación en este primer festival de grupos intérpretes de música tropical. Los recibimos con un fuerte aplauso a Los Chavales. Que además todos, como ustedes lo van a poder observar, todos son miembros de la misma familia, ¿verdad? A excepción de 2 nada más. ¿Todos los demás son hermanos, primos o qué son? Pues somos 7 hermanos. ¿Y cómo es que surge la idea de formar el grupo entre los hermanos? Pues desde muy chicos, desde muy jóvenes empezamos con este grupo, porque ahora sí que la familia de todos nosotros ya son músicos, ¿no? Y ahora sí que traemos eso de herencia. ¿Y
¿Ya te fijaste, Felipe, que además de vestirse iguales, todos se dejaron la barba y el bigote? ¿También se pusieron de acuerdo en eso o a qué se debe que todos tengan barba y bigote? Leo, que a mí no me dieron florecita. Me la copiaron. Me la copiaron. Muy bien. Bueno, quiero decirles que para... Mira, ahí está. Sí, ya. Porque también Felipe parece que se puso de acuerdo con ustedes, ¿eh? No, a mí, a nuestro compañero también le pasó una cosa. Mira, ya soy... Quiero decirles que se formó un grupo musical, déjenme pensar así, ¿no? Para un equipo de béisbol no alcanzaba. Para un equipo de fútbol tampoco. Para uno de básquetbol se pasaba. Entonces decidieron formar un grupo musical, que ahí sí están todos perfectos, ¿no? Primos, hermanos. Y pues vamos a darles este reconocimiento como premio a su esfuerzo, como premio a su dedicación, a su participación en este primer festival, muchachos. Dice, Imevisión otorga el presente reconocimiento al Grupo Los Chavales por su brillante y talentosa participación en el primer festival de grupos intérpretes de música tropical, Imevisión 1987. Y pues yo, ¿a quién se les entrego? Porque son 12. Al hermano mayor, ¿quién es? ¿Quién es el hermano mayor? A Eduardo, muy bien. A Eduardo, le entregamos este diploma y el aplauso. Y también queremos hacer un reconocimiento muy especial a la batería, que en este caso, cosa rara en los grupos tropicales, pues es una batería eléctrica. ¿Dónde anda el de la batería eléctrica? Acá está. A ver, véngase para acá. Un reconocimiento también muy especial de parte de Imevisión. Póngase aquí para que lo vean. ¿Cuál es su nombre completo? Beso. Francisco Castellán. Ahorita, pues primero le estaba preguntando el nombre. Muchas felicidades. Ay, ya ve. Muchas felicidades. ¿Cómo es que surge la idea de incluir la batería eléctrica en el conjunto tropical? ¿No es una cosa común? No, pues es que ahora ya con tanto instrumento nuevo que ya se está usando, pues es algo de para la música tropical, para que claro, yo creo sea diferente, vaya. Claro. Yo creo que este elemento, junto con otros, Felipe, como lo hemos venido comentando, es lo que ha hecho que los chavales tengan tanto auge en el estado de Puebla, en Puebla de Los Ángeles. Bueno, pues vamos a ponerle sabor tropical. Los invito, muchachos, por favor, para que pasen a ocupar sus lugares. Mientras, Lidia me hace el favor de presentar a los integrantes ya de todo el grupo y el tema que nos van a interpretar. El diccionario, que fue un número que tuvo muchísimo éxito. Fue todo un éxito en Puebla y por eso es que les pedimos que lo volvieran a repetir. Estamos seguros que les va a gustar muchísimo. Los integrantes del grupo, les decía, son Juan, Gerardo, Armando, Francisco, Eduardo, Sebastián y Gabriel Castellán. Y los incluidos dentro del grupo familiar son Jesús Gaona y Gonzalo Carretero. Todos ellos forman parte del grupo de Los Chavales y nos van a interpretar esta melodía que tiene un poquito de ritmo de Charleston y tropical y que es precisamente lo que les comentamos, un excelente ejemplo de la versatilidad de la música tropical. Los dejamos con Los Chavales y el diccionario. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor. En el idioma de los dioses, para cantarle al corazón, serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me digan tuya soy no más. Llenen de felicidad
gracias al grupo de Los Chavales por su participación en este primer festival de música tropical. A ustedes, amigos, les invitamos a que continúen con nosotros. Después de una pausa, continuamos con más música tropical, más baile, más canciones, yo más ritmo. Yo creo que todavía no deberíamos hacer pausa. Yo estoy picado ya con la música. ¿Sí? Sí. Ya fuimos a Puebla, donde además hay muchísimo que ver, dónde divertirse, dónde pasear y qué comer. Además, pues ahora los vamos a invitar a hacer un viaje a otro lado, al sur. ¿A dónde vamos ahora? Fuimos al sur, íbamos rumbo al sureste. ¿Ah, sí? Ahora vamos a ir rumbo al sur. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿El siguiente grupo de dónde es, Felipe? El segundo grupo es un grupo muy dulce. El tercero, ya vamos por el tercero, ¿no? Sí. Precisamente debe ser de Cuernavaca, Morelos. Sí, todos ellos son diabéticos. Ah. No, no es cierto, es el grupo Caramelo. Es el grupo Caramelo que va a estar con nosotros. Vamos a despedir con un fuerte aplauso, por favor, a Los Chavales. Gracias por haber venido desde la bellísima Angelópolis, Puebla, de Los Ángeles, Puebla. Y pues la fiesta continúa. Esto está poniéndose, entrando en calor y en sabor. Así es. Después de visitar Puebla de Los Ángeles, una ciudad que, como tú mencionabas, quisiera yo agradecer la hospitalidad de todos los poblanos. Y que bueno, es una ciudad que tiene mucho, mucho que darnos, ¿no? No solamente histórica, culturalmente, sino la comida, la gente, en fin, una serie de cosas. Y ahora Cuernavaca, Morelos, este país tiene mucho para todos los mexicanos, la capital de las flores, una ciudad que ya se ha hecho importante a nivel internacional, precisamente por la venta de flores a todas partes del mundo. Entonces vamos a recibir, ¿no?, con un fuerte aplauso al siguiente grupo y agradecerles a Los Chavales su participación. No se vayan, amigos. Muy bien, ya está listo nuestro siguiente grupo, es nada menos que Caramelo, ellos son de Jojutla, Morelos. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, por favor. Así es, muy cerca de la capital de las flores de Cuernavaca, Morelos. Estuvimos por allá también, en Cuernavaca, Morelos. Acomódense, ¿verdad? Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por venir, por participar con nosotros. Les decía que estuvimos por allá, por la capital de las flores, y les agradecemos mucho la participación que tuvieron con nosotros, ya que pues colaboraron mucho con Imevisión, y por eso es que, además de que tocan muy bien, que fueron seleccionados para este día, para la final. Y les vamos a hacer entrega, ¿no, Felipe?, de un reconocimiento muy especial de parte de Imevisión por su colaboración. ¿A quién le entrego el reconocimiento? ¿Quién es el director del grupo? ¿Usted es el director del grupo? Santiago, ¿cuál es su nombre completo? Santiago Ortiz. Muchas gracias. Muy bien, pues Santiago Ortiz, ¿todos son de Jojutla? No, dos, los metales son de Cuernavaca, la Eterna Primavera, y el resto sí somos de ahí, de Jojutla. De Jojutla, o sea, los metales es Enrique. Enrique Ramírez. ¿Y? Omar. Y Omar. Muy bien. Omar. ¿Hace cuánto tiempo que fundaron este grupo? Pues tiene, así como estamos, 3 meses. La idea nació hace como 6. Pero así como estamos, tiene 3 meses. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente de Cuernavaca para con el grupo? Bastante aceptable, gracias a Dios. Yo creo que les va muy bien, porque andan todos vestidos muy guapos y tienen equipazo. Y les va bien allá en Cuernavaca, ¿no? Sí, hemos tenido bastante respuesta también en el estado de Morelos y en Guerrero. Sí, lo que es Iguala, Chilpancingo, pues toda esa parte cercana a Cuernavaca. Bueno, pues para que reconfirmemos esto, vamos a invitarlos a que pasen a ocupar sus lugares. Rápidamente voy a presentarlos mientras ustedes se colocan, muchachos. El grupo Caramelo nos va a interpretar El Caballo Viejo. Ellos son Santiago Ortiz, voz y guitarra, Pedro Aragón, voz y bajo, Raúl Domínguez, voz y piano, Omar Juárez en el sax y Enrique Ramírez en la trompeta. Un tema de antaño, esto se llama El Caballo Viejo. Thank you.
pajarito florece y las hojas se revientan. Caballo, le dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se da ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso al maceta. No lo obedece el freno, ni lo para un pasa rienda. Del grupo Caramelo, ellos son de Jojutla, Morelos. Gracias por esos aplausos, muchachos, gracias por estar aquí con nosotros y ojalá gracias. Que pronto los veamos ocupando los primeros lugares de popularidad en toda la República. Y nosotros vamos a ir a hacer un corte comercial y regresamos en unos segundos. Continuamos, aquí estamos ya de regreso con ustedes para continuar en este primer festival de grupos intérpretes de música tropical. ¿Y el siguiente grupo se llama? Así es, el siguiente grupo es el grupo Trabuco. Del Distrito Federal. Así es, y les pedimos un fuerte aplauso para recibir al grupo Trabuco. Y los invitamos a todos ustedes a que pasen por acá. Aquí vienen todos ellos, pásenle muchachos, adelante.
Pásenle, pásenle. Vénganse por acá, vénganse aquí. Todavía vénganse no tomen aquí. Posición, todavía no tomen posición. ¿Cuántos son, eh? Somos 10. Vénganse los 10. ¿No son hermanos de casualidad? No. ¿Eh? ¿Se parecemos? ¿Se parecen? A ver, el público que diga, ¿se parecen? A ver. Vénganse para acá ustedes también. Les invitamos a todos. Vénganse todos, todos, todos para acá. ¿Como juntos. Que le tiene miedo a las cámaras o qué pasó? Ya están vacunadas las son cámaras. Son de rancho. Ya están vacunados contra las cámaras. Bueno, pues a nombre de Imevisión queremos entregarles este pequeño reconocimiento por su participación en este primer festival, mismo que le voy a hacer entrega a Alejandro. Y también mi compañera Lidia le vamos a entregar aquí al señor del bongó. ¿No se le han inflamado los dedos, señor? No, no, el estómago. Bueno, fíjense nada más. Pero ahorita vamos con él. Vamos aquí con Alejandro. Alejandro, vamos a entregar este diploma en el cual pues queda ya. Con este diploma ojalá que sea un incentivo para que ustedes sigan superándose, para que ustedes sigan adelante llevando esta música que no es nuestra, pero la hemos hecho nuestra. Gracias. Muchas gracias, Emilio, por tan brillante programa que nos dan la oportunidad a los grupos que tenemos ganas de expresar de alguna forma nuestro sentir. Y gracias por esa oportunidad que nos da Imevisión. Pues ojalá que sigan habiendo muchas. Y vamos a darle también aquí. A ver, venga usted para acá. Tráigase sus cositas. ¿Cómo se llama su bongo? A ver, venga para acá. Traiga sus botes. A ver, yo quiero ver las manos. A ver. No, son naturales. ¿Son guantes? Yo toco con guantes. Toca con guantes. Oiga, yo me voy a pasar para acá con su permiso, porque a mí me gustaría que nos platicara un poquito, porque yo lo veo que saca varios instrumentos, no es el único instrumento que toca. ¿Qué instrumentos son los que ustedes tocan? El bongo y va relacionado con la campana nada más. O sea, el pandero que se encuentra ahí no es nuestro. Bueno, es que a mí me llama mucho la atención sobre todo estos dos instrumentos que usted toca en el grupo Trabuco, porque resulta que la gente cuando vemos que los tocan, pues se nos hace muy fácil, ¿no? Yo intentaba hacerlo y resulta que realmente uno necesita tener muchísimo ritmo para aprender y para saberlo hacer. Mucha práctica, todo instrumento requiere de mucha práctica, mucha dedicación. Pero no se crea que nada más es la práctica, Felipe, con todo y práctica, ¿verdad? Está rítmico. ¿Sabes a quién lo vamos a poner? Con el Piti lo vamos a poner a jugar manitas calientes, a ver quién gana. Aquí con el Piti, con nuestro floor manager. Nada más ve estas manos, déjenme ponerles, póngalo por allá. Bueno, pues a nombre de Imevisión le queremos hacer este reconocimiento precisamente por la labor que usted lleva a cabo con el grupo Trabuco. Y bueno, en general es la felicitación y el agradecimiento para todo el grupo y en especial a usted. Esperemos que sigan adelante. Muy bien. Muchas gracias a nombre de todos los compañeros del grupo Trabuco. ¿Cuánto tiempo lleva de fundado su grupo? A ver, ahora usted. Pues ya llevamos 3 años trabajando en forma. Hemos estado trabajando en todos los restaurant bar que hay aquí en México y nos ha ido muy bien. Resulta una cosa que nosotros comentábamos en los programas anteriores, Felipe, que se dice que es una música que quizás no es comercial, pero que tiene un gran auge en el pueblo mexicano. Pero resulta que también es comercial, ¿no? ¿Cuál es la respuesta del público, sobre todo aquí en el DF, porque es distinto de la provincia? Bueno, ahora ya se ha comercializado más, ¿no? Por la influencia de estos programas, festivales como hace poco acaba de haber uno en Tabasco, al cual fuimos, y pues ha dado mucha, ¿cómo le diré? Mucho auge a esta música, ¿no? Y pues nos da la oportunidad a los grupos de música frantillana de poder expresarla. Bueno, pues qué bueno que Imevisión colabore con esto, ¿no? De difundir un poquito esta música que es tan nuestra. Vamos a invitarlos a que pasen a tomar sus lugares, muchachos, en lo que ustedes nos toman. Vamos a presentar al grupo. Al grupo Trabuco. Ellos nos van a interpretar la canción titulada De qué callada manera, que desde luego sus autores son Pablo Milanés y Nicolás Guillén. Los integrantes de este grupo son Alejandro Barrientos, Andrés Lara, Ricardo Castro, Arcadio Gallegos, Mardonio Urbán, Santiago Sánchez, Leobardo Zúñiga, Armando Montiel. Los dejamos en compañía del grupo Trabuco y esta melodía titulada De qué callada manera. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera.
me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Al paciente. Bueno, pues vamos a entregar
voy a dar un diploma que vamos a entregar a Hilario, pero antes vamos al director del grupo, Edmundo Tepox López. Estos, hace rato platicábamos que algunas familias no alcanzaban para formar diferentes equipos, aquí con ellos se pasaron. Entonces, o sea, podrían haber formado un buen equipo de fútbol, pero desafortunadamente no los mandaron a la cuarta categoría, dice. Entonces mejor prefirieron formar un grupo de música tropical que además interpretan muy bonito. Así que a nombre de Imevisión Edmundo te vamos a hacer entrega de este diploma, de este reconocimiento. Gracias. Para que sea un punto más en la trayectoria de todos ustedes. Y también dentro de este grupo queremos hacer una mención muy especial a Hilario, que es el más joven, no solamente del grupo, sino de todos los grupos que nos hicieron favor de participar en este primer Festival de Música Tropical. Que te sirva como un bonito recuerdo y también como un incentivo para que sigas participando con esto. ¿Cuántos años tienes, Hilario? 13. ¿Y desde cuándo participas en el grupo? Desde que empezó. ¿Hace cuándo que empezó? En julio del año pasado. ¿Y fue porque tú quisiste participar o porque tus hermanos te dijeron, no, tienes que venir a trabajar con nosotros? No, fue por mí, porque yo quise andar con ellos. ¿La verdad? Ah, sí, le gustó la farándula. Le gustó la farándula. ¿Y a qué hora vas a la escuela? De 1 a 8 de la noche. ¿Y ahora vas a tener que llevar un comprobante porque hoy no fuiste a la escuela? Sí. Muy bien. Bueno, pues, muchachos, gracias por estar aquí con nosotros. En lo que los presentamos, por favor, tomen sus lugares. Y, pues, vamos a decir que los fierro con el tema El Odontólogo. Ellos son Edmundo Tepox López, es el director, voz y bajo. Antonio Tepox López, Vidal Tepox López, sax alto y clarinete. Pedro Tepox López es sax alto y tenor y clarinete también. Hilario Tepox López, él toca el güiro. Manuel Tepox López en la batería, Leonides Tepox en segunda trompeta, Gerardo Soto en el piano, Mario Barrera en las tumbas, Lázaro Jarillas es el vocalista. Y vamos a darles un fuerte aplauso a estos muchachos, por favor, y escuchamos con los fierro El Odontólogo. Suavecito.
Los Fierro, de un lugar que se llama San Cristóbal Tepontla, Cholula, Puebla. Y bueno, entregan el alma cuando bailan y cuando cantan, que yo creo que eso es lo que consigue transmitir a la gente, ¿no? Vemos allá al señor que baila re bien, el que tiene allá su disco, ¿verdad? Que le está haciendo promoción además, mucha promoción, pero bailan muy bien y en verdad ponen el alma en el trabajo que están haciendo y eso es lo bonito, de verdad, muchas felicidades. Bueno, pues quisiéramos seguir adelante, pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos. Bien, señoras y señores, ya regresamos de esta pequeña pausa y quiero decirles que estamos llevando la música tropical desde el pleno Distrito Federal hacia toda la República, de norte a sur, de costa a costa y de frontera a frontera. Y sobre todo muy contentos porque Imevisión, a través de a lo largo de estos programas que le hemos estado presentando, pues cumple con uno más de sus objetivos, que es precisamente el tratar de rescatar y de difundir todas estas pequeñas partes o grandes partes que son, ¿no?, elementos integrantes de lo que es nuestra identidad nacional. No cabe duda que la música tropical es un elemento muy importante. Y para continuar con la música tropical, un fuerte aplauso para presentarles a nuestro siguiente grupo, el grupo Revelación. La Revelación. Aquí lo recibimos con un fuerte aplauso a estos muchachos. Pásenle, 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 están en su casa, muchachos. Vean ustedes cómo la juventud se sigue imponiendo. Hace algunos años, los grandes intérpretes de la música tropical eran Enrique Jorrín y su orquesta, que todavía sigue funcionando, aunque no con los músicos originales. Ellos son todos también familiares, son primos, son hermanos. ¿Todos hermanos? Sí, hermanos, todos somos. Seis y dos. Seis hermanos, sí. Y dos hermanos por otro lado. ¿No son cuñados de casualidad? Allá hay un cuñado. Allá hay un cuñado. Pero a la vez tiene otro hermano que toca dentro del grupo, que ya no es su cuñado. Es hermano político. Nosotros a lo largo de esta serie de programas, ya Felipe y yo comentábamos, porque precisamente nos encontramos con varios casos igual al del grupo La Revelación, de que son personas que de alguna manera tienen alguna relación familiar, y nosotros pensábamos que quizás es porque la música tropical es una forma, una música que empieza en el seno familiar, ¿no? Una forma de convivencia, y que así es que se da y se crea el grupo. ¿Pero a qué creen ustedes que se deba esto? Pues más que nada a la constancia, ¿verdad?, que le pone uno al empeño, ¿verdad? Es la base fundamental para interpretar la música. Pero hay influencia materna, o sea, mi padre fue músico, sigue siendo músico, viajó al extranjero, regresó y de alguna manera nosotros nos ha influenciado la música tropical, que él ya la trabajaba desde hace 30 años. ¿Ustedes son originarios todos del Distrito Federal? Exacto, somos originarios de aquí del DF. Bueno, pues desde este gran océano, ¿verdad? Porque no tenemos mar, pero podemos tener el agua de Texcoco, Xochimilco, en fin, todo eso, ¿eh? Aquí se está manifestando, de aquí está partiendo la música afroantillana, la música tropical en sus diferentes géneros. Así que de aquí hacia toda la República, hacia el norte y hacia el sur, hacia cualquiera de nuestras costas, va a llegar nuestro mensaje musical a través del grupo La Revelación, pero vamos a hacerles entrega de este pequeño reconocimiento a Guillermo Jaime Pérez. Guillermo Jaime Pérez, a nombre del grupo, recibe este pequeño reconocimiento para que sea un incentivo más en esta carrera que ustedes de jóvenes están llevando y impulsando nuestra música. No, muchas gracias a ustedes por su participación y ojalá que sigan adelante, porque estos sí que están jóvenes. Bueno, van a andar ahí por ahí los chavales. Y se van a enojar conmigo. ¿Cuántos años tienen? De 15 para abajo. No, una edad promedio de 20. 22, 26 años. 26 años el promedio. Ah, 23. No se quitan los años, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos otro diploma especial a las personas que destacan dentro de sus mismos grupos, porque hemos estado viendo lo que son los bongos, el güiro, las maracas, las tumbadoras. En fin, son instrumentos bastante difíciles. Y no tanto lo difícil, sino el esfuerzo físico que se hace con las manos para pegarle, ¿no? Y durante 4, 5 o 6 minutos que dura una melodía, estarle pegando como que... ¿Qué pasó? Afinar el güiro. Ese es un problema afinar el güiro. Aquí le vamos a dar al de las tumbadoras, le vamos a dar.
¿Eh? ¿Dónde andas? ¿Dónde está el de las tumbadoras? ¡Eso! ¡Claro, claro! ¿Cuál es tu nombre completo? Fernando Díaz. Muy bien, pues mientras Lidia presenta el tema que van a interpretar, ellos pasan a sus lugares y nos dice cuáles son los integrantes y qué instrumentos tocan. Claro que sí, el grupo La Revelación nos va a hacer favor de interpretarnos la melodía titulada Ramona. Sus integrantes son Guillermo Jaime Pérez, Fernando, Arturo, Jorge, Héctor y Enrique Díaz Carrillo, Alberto y Agustín González Flores. Esto es el grupo La Revelación, nos van a hacer favor de interpretarnos la Ramona. El aplauso fuerte, por favor, para ellos. ¡Viene! Son
Tropical, que ya de tropical nada más se le quedó el nombre, porque si bien es cierto que es una música que se origina en el trópico, actualmente ya no es una música exclusivamente de la gente o del gusto de las personas que viven en el trópico, sino que se ha generalizado específicamente en nuestro país a toda la República, ¿no? Bueno, pues en el Distrito Federal hay un mercado, no sé, un asentamiento muy fuerte de grupos de toda la República, de gente que viene a vivir al Distrito Federal y su periferia. Entonces, por eso yo creo que se ha concentrado mucho más la música tropical en el Distrito Federal que en las mismas costas. ¿Cómo ves? Pero bueno, no solamente en las costas o en el Distrito Federal, sino que encontramos estados de la República Mexicana que no necesariamente tienen costa y que sin embargo sí tiene un gran auge la música tropical, como es el caso, por ejemplo, del estado de Puebla. Puebla, ¿no? Nos dejó sorprendidos con esa forma tan impresionante de, primero de bailarla y luego de tocarla. Ahorita les vamos a presentar otro de los grupos que vinieron al Distrito Federal procedentes de Puebla, el grupo Tucán. Vamos a invitarlos y los recibimos con un fuerte aplauso, por favor, al grupo Tucán, para que vengan ellos aquí rápidamente. Pásenle, muchachos, pásenle por acá, pásenle. Adelante, adelante, caminante. ¿Cuántos integrantes son, Héctor? Ocho elementos. ¿Son originarios todos de Puebla, Puebla? No, traemos también veracruzanos del sur. ¿Tienen veracruzanos? Pero radicados en Puebla. Bueno, uno radica en Puebla y otro en Veracruz. En Veracruz. ¿Y viene a tocar con ustedes constantemente? Sí, siempre. ¿Aquí no hay familiares? No. ¿Aquí no, verdad? Aquí no tenemos familiares. Aquí la familia pequeña vive mejor. Entonces todo el mundo vino independientemente. ¿Cuántos hermanos son ustedes, o sea, de familia? Somos cuatro. ¿Y ninguno le dio por la música más que a Héctor? Más que Héctor, sí. O sea, fíjense, nada más, cosa rara. Normalmente una familia, como las que hemos visto, las familias musicales anteriores, es algo muy bonito porque desde el papá o el abuelo ya tocaban algún instrumento o pertenecieron a algún grupo. Y en esta ocasión solamente Héctor Manuel Galicia, que es el director y voz y guitarra de este grupo Tucán. ¿Cuándo se formó este grupo, Héctor? Tiene 2 años. 2 años. En febrero. ¿En febrero? Del 85. Cinco. 85. A mí me gustaría preguntarles una cosa que yo creo que para el público sería muy interesante, Felipe. ¿Es qué clase de problemas tienen ustedes? Entre ustedes, uno generalmente ve a los grupos de música en general, y específicamente los de música tropical, que se llevan muy bien, que siempre que están cantando están contentos, siempre se están riendo. Pero bueno, yo me imagino que como todos los seres humanos normales, pues también deben de tener sus fricciones. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta su grupo entre ustedes mismos? Bueno, lo importante es que hay mucha, como usted sabe, se puede decir mucha competencia, pero de antemano pues todos los grupos pues llevan algunos llevan ese ímpetu de que pues somos amigos, todos nos llevamos como hermanos. Al menos nosotros, gracias a Dios, en ese momento y en este trayecto que hemos llevado, no ha habido ese problema. No conocemos ese problema. Entonces, pues yo de todo corazón les digo que pues no lo conozco. Bueno, pero entre ustedes mismos, ¿a poco nunca se han peleado? Bueno, sí, discusiones, pero no de primer grado. O sea, nada más de, ay, al ratito ya estamos otra vez igual, o sea, no una cosa así que digamos que bruto, que ya... Como el novio y la novia, ¿no? Sí. Una cosa así de veras de... Porque aquí, sinceramente, nos llevamos como hermanos. Pues sí, realmente, prácticamente somos hermanos. Entonces, pues, así nos llevamos.
todos. Qué bueno, pues qué bonito, y hacemos esta observación y esta pregunta precisamente porque vemos, ¿no?, aquí en la convivencia que hemos tenido con los grupos, que precisamente es lo que nos estaban comentando. ¿Usted cómo se llama? Néstor Javier Pérez Amaya Pastrilla. Lo que nos comentaba Néstor, que entre ellos se llevan muy bien, entre los propios integrantes y también con el resto de los grupos. Bueno, pues vamos a entregarles este pequeño reconocimiento también como un reconocimiento a su esfuerzo, a su labor. Se lo vamos a entregar a Héctor Manuel Galicia, que es el director del grupo, a nombre de Imevisión, para que sea un estímulo más en su carrera. Y también queremos entregar a una gente que poco se ve, a veces por la estatura, ¿no? Entonces, al baterista. El baterista está metido atrás de las tarolas, del platillo y todo eso, y pocas veces resalta, pero además el esfuerzo físico que desarrolla al estar pegándole a todos los instrumentos. Vamos a darle también un pequeño reconocimiento a nombre de Imevisión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Y el aplauso fuerte para todo el grupo mientras toman sus lugares, muchachos. Voy a decir cuáles son los integrantes. Ellos son Alejandro Jara en el órgano, Roberto Méndez León en el sax tenor, Eliseo Rojas en el sax alto, Néstor Javier en la batería, Pedro Rojas en las tumbas, Emilio Pérez en el bajo, Luciano Abraham en las percusiones y Héctor Manuel Galicia es el director, voz y guitarra. Vamos a escuchar Para que no sufras, autor Héctor Galicia, un tema de inspiración. Muy bien, pues el aplauso fuerte para el grupo Tucán y Para que no sufras, vamos con ellos. Pasó contigo para que después no sufras como sufriste conmigo, para que después no sufras como sufriste conmigo. Es por eso que mi mente tu recuerdo va olvidando y cantando voy corriendo el amor que fue mi vida. Pero... Bien, señoras y señores, ya regresamos de esta pequeña pausa y quiero decirles que estamos llevando la música tropical desde el pleno Distrito Federal hacia toda la República, de norte a sur, de costa a costa y de frontera a frontera. Sobre todo muy contentos porque Imevisión, a través de a lo largo de estos programas que le hemos estado presentando, pues cumple con uno más de sus objetivos, que es precisamente el tratar de rescatar y de difundir todas estas pequeñas partes o grandes partes que son, ¿no?, elementos integrantes de lo que es nuestra identidad nacional. No cabe duda que la música tropical es un elemento muy importante. Y para continuar con la música tropical, un fuerte aplauso para presentarles a nuestro siguiente grupo, el grupo Revelación. La Revelación. Aquí lo recibimos con un fuerte aplauso a estos muchachos. Pásenle, pásenle, pásenle. Están en su casa, muchachos. Vean ustedes cómo la juventud se sigue imponiendo. Hace algunos años, los grandes intérpretes de la música tropical eran Enrique Jorrín y su orquesta, que todavía sigue funcionando, aunque no con los músicos originales. Ellos son todos también familiares, son primos, son hermanos. ¿Todos hermanos? Sí, hermanos todos somos. Seis y dos. Seis hermanos, sí. Y dos hermanos por otro lado. ¿No son cuñados de casualidad? Allá hay un cuñado. Allá hay un cuñado. Pero... que a la vez tiene otro hermano que toca dentro del grupo, que ya no es su cuñado. Es hermano político. Nosotros a lo largo de esta serie de programas, ya Felipe y yo comentábamos, porque precisamente nos encontramos con varios casos igual al del grupo La Revelación, de que son personas que de alguna manera tienen alguna relación familiar, y nosotros pensábamos que quizás es porque la música tropical es una forma, una música que empieza en el seno familiar, ¿no? Una forma de convivencia, y que así es que se da y se crea el grupo. ¿Pero a qué creen ustedes que se deba esto?
Pues más que nada a la constancia, ¿verdad?, que le pone uno al empeño, ¿verdad? Es la base fundamental para interpretar la música. Pero hay influencia paternal, o sea, mi padre fue músico, sigue siendo músico, viajó al extranjero, regresó y de alguna manera nosotros nos ha influenciado la música tropical, que él ya la trabajaba desde hace 30 años. ¿Ustedes son originarios todos del Distrito Federal? Exacto. Somos originarios de aquí del DF. Bueno, pues desde este gran océano, ¿verdad? Porque no tenemos mar, pero podemos tener el agua de Texcoco, Xochimilco, en fin, todo eso, ¿eh? Aquí se está manifestando, de aquí está partiendo la música afroantillana, la música tropical en sus diferentes géneros. Así que de aquí hacia toda la República, hacia el norte y hacia el sur, hacia cualquiera de nuestras costas, va a llegar nuestro mensaje musical a través del grupo La Revelación. Pero vamos a hacerles entrega de este pequeño reconocimiento a Guillermo Jaime Pérez. Guillermo Jaime Pérez, a nombre del grupo, recibe este pequeño reconocimiento para que sea un incentivo más en esta carrera que ustedes de jóvenes están llevando y e impulsando nuestra música. Muchas gracias a ustedes por su participación y ojalá que sigan adelante, porque estos sí que están jóvenes. Bueno, van a andar ahí por ahí los chavales y se van a enojar conmigo. ¿Cuántos años tienen? De 15 para abajo. No, una edad promedio de 20. 22, 26 años. 26 años el promedio. Ah, 23. No se quitan los años, ¿verdad? Bueno. Entonces tenemos otro diploma especial a las personas que destacan dentro de sus mismos grupos, porque hemos estado viendo lo que son los bongos, el güiro, las maracas, las tumbadoras, en fin, son instrumentos bastante difíciles, y no tanto lo difícil sino el esfuerzo físico que se hace con las manos para pegarle, ¿no? Y durante 4, 5, 6 minutos que dura una melodía, estarle pegando como que, ¿qué pasó? Afinar el güiro, ese también es un problema, afinar el güiro. Aquí le vamos a dar al de las tumbadoras, le vamos a dar. ¿Eh? ¿Dónde andas? ¿Dónde está el de las tumbadoras? ¡Eso! ¡Claro, claro! ¿Cuál es tu nombre completo? Fernando Díaz. Muy bien, pues mientras Lidia presenta el tema que van a interpretar, ellos pasan a sus lugares y nos dice cuáles son los integrantes y qué instrumentos tocan. Claro que sí, el grupo La Revelación nos va a hacer favor de interpretarnos la melodía titulada Ramona. Sus integrantes son Guillermo Jaime Pérez, Fernando, Arturo, Jorge, Héctor y Enrique Díaz Carrillo, Alberto y Agustín González Flores. Esto es el grupo La Revelación, nos van a hacer favor de interpretarnos la Ramona. El aplauso fuerte, por favor, para ellos. ¡Viene! Thank you.
Pues continuamos aquí con la música tropical, que ya de tropical nada más se le quedó el nombre, porque si bien es cierto que es una música que se origina en el trópico, actualmente ya no es una música exclusivamente de la gente o del gusto de las personas que viven en el trópico, sino que se ha generalizado específicamente en nuestro país a toda la República, ¿no? Bueno, pues en el Distrito Federal hay un marcado, no es un asentamiento muy fuerte de grupos de toda la República, de gente que viene a vivir al Distrito Federal y su periferia. Entonces, por eso yo creo que se ha concentrado mucho más la música tropical en el Distrito Federal que en las mismas costas, ¿cómo ves? Pero bueno, no solamente en las costas o en el Distrito Federal, sino que encontramos estados de la República Mexicana que no necesariamente tienen costa y que sin embargo sí tiene un gran auge la música tropical, como es el caso, por ejemplo, del estado de Puebla. Puebla, ¿no? Nos dejó sorprendidos con esa forma tan impresionante, primero de bailarla y luego de tocarla. Ahorita les vamos a presentar otro de los grupos que vinieron al Distrito Federal procedentes de Puebla, el grupo Tucán. Vamos a invitarlos y los recibimos con un fuerte aplauso, por favor, al grupo Tucán, para que vengan ellos aquí rápidamente. Pásenle, muchachos, pásenle por acá, pásenle. Adelante, adelante, caminante. ¿Cuántos integrantes son, Héctor? Ocho elementos. ¿Son originarios todos de Puebla, Puebla? No, traemos también veracruzanos del sur. ¿Tienen veracruzanos? Pero radicados en Puebla. Bueno, uno radica en Puebla y otro en Veracruz. En Veracruz. ¿Y viene a tocar con ustedes constantemente? Sí, siempre. ¿Todo? ¿Aquí no hay familiares? No. ¿Aquí no, verdad? Aquí no tenemos familiares. Aquí la familia pequeña vive mejor. Entonces sí. todo el mundo vino independientemente. ¿Cuántos hermanos son ustedes, o sea, de familia? Somos cuatro. ¿Cuatro? ¿Y ninguno le dio por la música más que a Héctor? Más que Héctor, sí. O sea, fíjense, nada más, cosa rara. Normalmente una familia, como las que hemos visto en las familias musicales anteriores, es algo muy bonito porque desde el papá o el abuelo ya tocaban algún instrumento o pertenecieron a algún grupo. Y en esta ocasión solamente Héctor Manuel Galicia, que es el director y voz y guitarra de este grupo Tucán. ¿Cuándo se formó este grupo, Héctor? Tiene 2 años. ¿Dos años? En febrero. ¿En febrero? Sí. ¿Del 85? Cinco. 85. A mí me gustaría preguntarles una cosa que yo creo que para el público sería muy interesante, Felipe. ¿Es qué clase de problemas tienen ustedes? Entre ustedes, uno generalmente ve a los grupos de música en general, y específicamente los de música tropical, que se llevan muy bien, que siempre que están cantando están contentos, siempre se están riendo. Pero bueno, yo me imagino que como todos los seres humanos normales, pues también deben de tener sus fricciones. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta su grupo entre ustedes mismos? Bueno, lo importante es que hay mucha, como usted sabe, mucha... se puede decir mucha competencia, pero de antemano pues todos los grupos pues llevan ese algunos llevan ese ímpetu de que pues somos amigos, todos nos llevamos como hermanos, al menos nosotros, gracias a Dios, en ese momento y en este trayecto que hemos llevado no ha habido ese problema, no conocemos ese problema. Entonces pues yo de todo corazón les digo que pues no lo conozco. Bueno, pero entre ustedes mismos, ¿a poco nunca se han peleado? Bueno, Sí, discusiones, pero no de primer grado, o sea, nada más de, ay, al ratito ya estamos otra vez igual, o sea, no una cosa así que digamos que bruto, que ya... Como el novio y la novia, ¿no? Sí. Se pelean. Es una cosa así de veras de, porque aquí sinceramente nos llevamos como hermanos, pues sí, realmente prácticamente somos hermanos, entonces pues así nos llevamos. Todos. Qué bueno, pues qué bonito, y hacemos esta observación y esta pregunta precisamente porque vemos, ¿no? Aquí en la convivencia que hemos tenido con los grupos, que precisamente es lo que nos estaban comentando. ¿Usted cómo se llama? Néstor Javier Pérez Amayo. Pues, lo que nos comentaba Néstor, que entre ellos se llevan muy bien, entre los propios integrantes y también con el resto de los grupos. Bueno, pues vamos a entregarles este pequeño reconocimiento también, como un reconocimiento a su esfuerzo, a su labor. Se lo vamos a entregar a Héctor Manuel Galicia, que es el director del grupo, a nombre de Imevisión, para que sea un estímulo más en su carrera. Y también queremos entregar a una gente que poco se ve, a veces por la estatura, ¿no? Entonces, al baterista. El baterista está metido atrás de las tarolas, del platillo y todo eso, y pocas veces resalta, pero además el esfuerzo físico que desarrolla al estar pegándole a todos los instrumentos. Vamos a darle también un pequeño reconocimiento a nombre de Imevisión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Y el aplauso fuerte para todo el grupo. Mientras toman sus lugares, muchachos, voy a decir cuáles son los integrantes. Ellos son Alejandro Jara en el órgano, Roberto Méndez León en el sax tenor, Eliseo Rojas en el sax alto, Néstor Javier en la batería, Pedro Rojas en las tumbas, Emilio Pérez en el bajo, Luciano Abraham en las percusiones y Héctor Manuel Galicia es el director, voz y guitarra. Vamos a escuchar Para que no sufras, autor Héctor Galicia, un tema de inspiración.
Muy bien, pues el aplauso fuerte para el grupo Tucán y para que no sufras, vamos con ellos. ¿Qué te pareció, Lidia? ¿Qué te pareció la actuación del grupo Tucán para que no sufras? ¿Quién sufre con esta música? No, nadie, pero es lo curioso que haciendo música que tiene ritmos tan alegres, ¿no? Armonías tan alegres, tan rítmicas, también tiene canciones que a veces son dramáticas. Lo que pasa es que quizás los mexicanos ya hemos aprendido también a decir las cosas dramáticas con una sonrisa en la boca y con ritmos de tropicales, ¿no? Bueno, pues todavía no nos vamos a ir, pero sí tenemos que hacer un corte comercial. Enseguida regresamos. El siguiente grupo, que es el final ya de este programa, es Rumba Abierta, grupo formado por jóvenes y señoritas. Vamos a llamarlos a Rumba Abierta, por favor, con ese fuerte aplauso de parte de todo el público. Aquí vienen, vean nada más. Pásenle, por favor, pásenle todas. Aquí están. Adelante. ¿Quién da más? ¿Ya no faltan? Ya no falta nadie. Bueno, pues vamos a entregarles rápidamente estos pequeños testimonios de reconocimiento, Lidia, por su participación y además por dos cosas muy importantes, que es el único grupo que llegó a este especial, a este programa especial, donde hay, es el grupo es mixto. Así es.
Así es. ¿Cómo es? Es una de las peculiaridades muy, muy chistosas, ¿no? Porque es muy raro que mujeres participen en grupos tropicales. Pues vamos a presentarles rápidamente. Tomen posición, muchachos, por favor. Mientras Lidia nos presenta a todos los grupos, a todos los integrantes del grupo y el tema con el cual van a participar. Así es, como les decimos, es rumba abierta. Quien participa con el tema Smog en el Son. Otro tema reflexivo que nos deja mucho para pensar y es lo que les venía diciendo desde hace rato, ¿no? La música tropical también tiene mensaje y qué bonito que así sea. Sus integrantes son Vicente Espinosa, Rubén Mancilla, Roberto Reyes, Iván Sánchez, Mario Alfonso, Lourdes... Ailuardo, Irma García, Miguel González, Sergio Ordoñel, Sergio Ordóñez y Ángel Revilla. Ellos participan con un tema de su propia inspiración, un tema original del grupo. El grupo Rumba Abierta y Smog en el Son. Se ponen sus mascarillas y vamos con ellos. Se abrieron de par en par.
Bien, señoras y señores, pues ya esto se ha terminado ya. Realmente queremos agradecer a Sociculture, al licenciado Martín Franco, de la Dirección de Eventos Recreativos del Departamento del Distrito Federal, al Teatro Benito Juárez, dirigido por la doctora Mirta Bonet, a todos los grupos que han estado participando del puerto de Veracruz, que no se pudieron presentar, de Morelos que vinieron, de Puebla que están aquí con nosotros, y también a todos los grupos del Distrito Federal, con la invitación cordial de que el próximo año haremos todo lo posible porque se realice el segundo Festival de Grupos Intérpretes de Música Tropical, así también como a todas las personas que integraron este jurado para seleccionar a los 10 mejores grupos de música tropical que se llevó a cabo a través de la Red Nacional y Mevisión Canal 7. Y también, desde luego, darle las gracias a todas las personas que delante o tras de las cámaras colaboraron para que nosotros pudiéramos llevar hasta sus hogares este primer festival de música tropical. No queremos mencionar a nadie porque siempre que se menciona se nos olvida alguna persona, pero a toda la gente de Mevisión que está atrás de las cámaras, muchas gracias por su colaboración. A todos los que trabajaron. Claro que sí. A todos los que trabajaron. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de producción, Felipe Vera y su compañera. Lidia Reyes, gracias. Servidor Felipe Vera, les desea que la sigan pasando bien. Y nos vamos a despedir con un tema también original del grupo Rumba Abierta, Te Quiero Desnuda. Autor Iván Sánchez, arreglos de Rumba Abierta. Un con ustedes, festivo. Ese tema, vámonos. What?
si vienes de los personajes de este programa.